Hola, hola, pues mira, con unos pimientos, pimienta, sal, cuatro muslos de pollo desmenuzado y a trocitos pequeños. Lo vamos a hacer los pimientos fritos, pero los voy a freír en el horno. Mira, en el horno lo voy a freír. Y le vamos a echar la pimienta, el aceite de oliva, que le echamos siempre por encima así para hacerlo. Pero queremos un frito que sea muy sano, ¿no? Entonces le vamos a echar poquito. Y lo voy a hacer todo en el horno, frito en el horno los pimientos. La carne no, la carne la freiré en la sartén y luego lo mezclaremos todo. Ya sabéis que va a llevar un poquito de pimienta y un poquito de tomate frito del que hago yo en casa. Y cuando esté todo frito, la carne y los pimientos, le vamos a echar tomate frito del que hago yo en casa, ¿eh? ¿Vale? Pues bueno, voy a seguir troceando cuando tenga la llanda con todos los pimientos echados, ya os la enseño. Dame un momentito que esto cunde mucho. Ya sabéis que partir pimiento es muy fácil. Yo hago así, muy. ¿Eh? Le quitamos la simiente porque no queremos simiente. Eso. Y hacemos cortes así a lo largo. Y ahora lo siguiente es así. Trocitos no muy grandes, los queremos pequeñitos. ¿Veis? Ahora ya pues lo echamos a la llanda, ¿veis? Así. Estorreadito, bien. Queremos hacerlo un frito muy rico y muy sabroso. Bueno, pues ya tenemos la llanda llena, vamos a echarle un chorro bueno de aceite de oliva para que se nos fría bien en el horno. Porque lo vamos a hacer en el horno, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. Y lo que sobre voy a intentar hacer conserva, ¿vale? Conserva con el frito este de pollo. De primero es la receta de pollo un poquito picante con verduras y luego ya haremos la otra. Bueno, pues ya la tenemos en el horno. Esto ya sabéis que he cogido de mi huerta de esta mañana. Mirad, aquí me quedan más. ¿Veis? Más pimientos y más berenjena. He gastado solamente los grandes, los italianos, ¿vale? Bueno, pues ya a que se nos haga en el horno, lo he puesto 1 hora y 20, a ver cuánto nos tarda. Bueno, pues ahora vamos a freír la carne de pollo mientras se hace la verdurita. Vamos a echarle aceite de oliva, un buen chorro. Ahí. Ahí puesto y la carne le vamos a echar un poquito de sal, un poquito de sal y un poquito de pimienta. Vale, pues vamos a esperar que el aceite se nos caliente para echarlo. Vale, bueno, pues el aceite ya está caliente, le vamos a echar el pollito ya con cuidado. Le hemos hecho trocitos muy pequeños. Así. Vale, pues vamos a echarle un poquito más de pimienta. Así. Y vamos a mezclarlo bien. Aunque parezca que no. Van cuatro muslos y contramuslos de pollo. Vamos a dejarlo que se vaya haciendo. Mira, ya le falta poquito, ¿veis? La carne está casi frita. Enseguida le echaremos el tomate. Y voy a enseñaros lo del horno. No. Mira, el pimentito como se está haciendo aquí en el horno más bien que nada. Así lo hacemos todo a la vez y rápidamente. Voy a abrir el bote. Mira, a ver si se oye el batido. ¿Habéis oído? ¿Se oye? No lo había oído, ¿verdad? Bueno, pues ya lo tenemos abierto. Simplemente echarlo ahora cuando esté la carne hecha a la sartén.
Pues vamos a sacar la carne sin aceite, porque queremos que sea un frito lo más sano posible. Entonces el aceite lo quitamos todo. Bueno, y el aceite, pues cómo no, a la aceitera. Muy bien. Ahora sin aceite, vamos a echar ahí el tomate. ¿Veis? Vamos a echar el tomate ahí. Una vez que esté bastante bien calentito y bien en su punto, les mezclaremos la carne, pero primero hay que dejarla ahí. Y le vamos a echar también un poquito de pimienta al tomate, porque queremos que nos salga picantillo un poco. Ahí. Muy bien. Ahora vamos a dejarlo ahí a que se nos vaya haciendo. En cuanto esté el tomate caliente y en su punto, le echaremos la carne. ¿Vale? Venga, pues ya está. Bueno, como veis, el tomate ya está. Ahora le vamos a echar la carne. Vamos a echarla con cuidado por si ha dejado un poquito de aceite o algo, que no caiga tan poco. Mira, queda muy poquito aceite, ¿lo veis? ¿Lo veis? Un poquito de aceite que ha quedado lo echamos en la aceitera. Ahora vamos a mezclar bien la carne con el tomate y lo vamos a dejar un ratito para que se mezclen los sabores bien, la carne, el tomate bien mezcladito, y luego ya nada más que echarle las verduras. Eso ya lo haremos en un recipiente más grande, ¿vale? Y mirad, lo voy a tapar para que no salpique, ya sabéis que el tomate tiende a salpicar, así no salpica. Vamos a dejarlo 10 minutitos. Acabo de menearlas un poquito, ¿veis? Qué colorcito tiene. La acabo de menear para que se vaya haciendo todo parejo, no se haga solamente una parte y la otra se quede cruda. Así que ahora va en su punto haciéndose, ¿vale? Vamos a seguir. Bueno, pues esto ya está hecho. Solamente esperar a que las verduras se nos terminen de hacer y mezclarlo todo. Así que vamos a dejarlo para luego mezclarlo todo en el momento que estén las verduras, porque a las verduras todavía le falta un poquito, ¿vale? Recordad que luego lo voy a poner en 5 idiomas: español, inglés, chino, coreano e hindi, para que todos sepan los ingredientes que llevan y se vayan guiando por lo que vayan viendo en el vídeo, ¿vale? Esto es para mi amigo Yanchi o Jinchi de Corea, para que él vea cómo se hace. Y Dongu también quiere verlo. Luego se lo enseñaré, le mandaré el vídeo personalmente para que ellos lo vean antes de publicarlo. Bueno, os dejo un ratito que vamos a seguir esperando que se hagan las verduras. Como se puede ver, las verduras ya están. Voy a sacarla y quitarle todo el escardito. Un segundo, mirad. En este recipiente le vamos a quitar todo el escardo y luego la vamos a poner ahí porque no tengo sartenes muy grandes. Un segundito que la saque. Bueno, pues ya las tengo fuera, ¿lo veis? Ahora vamos a echarle en el recipiente. Vamos a dar para adelante para que lo podáis ver. Ahí. A ver si se... ahí. Y voy a echarlas para que quiten todo el escardito ese que lleva. Así. ¿Veis? Toda echada ahí para que vaya escurriendo ese cardo. Voy a quitarlas de ahí porque lleva muchísimo cardo para que siga escurriendo aquí. Mirad todo lo que ha escurrido, ¿lo veis? Entonces hay que quitárselo todo. Y el cardito lo vamos a guardar porque si luego hacemos conserva, lo mismo se lo echo a la conserva. Bueno, pues vamos a echar ya las verduras a la sartén esta, porque como resulta que no tengo una olla, una sartén muy grande, pues la echamos ahí. Así. Y este cardito que ha dejado lo dejamos apartado también con el otro. Un segundo. Y aquí tenemos las verduritas en esta ollita. Un segundo. Aquí las veis. Ahora le vamos a echar
el tomate. Bueno, pues ahora vamos a echarle el pollo con tomate, que parece ser que se nos quería caer. Vamos a ver. Mira, así. Segundito. Bueno, pues ya está todo echado. Ahora vamos a mezclarlo bien. ¿Veis? El pollito con pimientos, qué bien se queda. Esto es una maravilla, mirad, qué maravilla. Bueno, vamos a dejarlo un poquito ahí para que vaya cogiendo todo el aroma y se mezcle bien. Bueno, ya se ha terminado. Ahora lo vamos a emplatar en estos platitos. Mirad qué platito, uno rojo y otro negro. Y lo voy a hacer con este cucharón, porque es más fácil, así no goteo. ¿Veis? La carne pues la hemos cortado al estilo más oriental, ¿lo ves? A trocitos muy pequeños para no tener problemas y que se coja todo muy bien. Estilo oriental, digamos, ¿veis? Dos platos de pollo picantón con pimientos y como veis va pimiento de todos los colores, rojo, verde, amarillo. Unos platos divinos, ¿eh? Y por cierto, mirad, todavía no ha quedado frito ahí, ¿eh? Por eso voy a hacer conserva. Luego lo enseñaré. ¿Veis? Pues unos platos ricos, fáciles y muy sabrosos. Pollo picantón con verdura. Estilo wok, ¿vale? Pues saludo a todos mis amigos de China, Chayo, y a los de Corea, que tengo bastantes. Besitos a todos y nos seguimos viéndose en las redes. Chao, chao. Hola, hola. Mirad qué bonito se ha quedado aquí emplatado en su wall, ¿vale? No cogía, pero ahora ya ha terminado, ya lo podemos dejar aquí presentado en el wall, que es una maravilla. Bueno, chicos, nos vemos y seguimos. Chao, chao.